Hi, teacher. Hi, Juan Carlos. How are you? Fine, thank you. And you? I'm okay, Juan Carlos. Thank you. Very good. ¿Qué tal el día? Bien, gracias a Dios. Un poco cansado, pero aquí estamos. Sí, ¿verdad? Okay. Sí, sí. That's very nice. A ver, viene Lisette, ¿ya? Ya viene Lisette por ahí. Hi, Lisette. Hi, Jessica. Hello, Lisette. Hi, Annie. Hi, teacher. How are you today? Fine. Excellent. Very good. Juan Carlos, tenemos un nuevo estudiante. Ya lo vio, ¿verdad? Very good. A sus clases no le... Hola, saluda. A la clase de él no entra. A la clase de él no entra. Está bien. Very good. Hi, Marce. Hi, Margarita. Hello, Margarita. Hello, teacher. How are you today? Fine. Excellent. Oh, fine. Very good. Ayer le extrañamos, Margarita. Ay, teacher. Entré a la clase equivocado. Sí, usted me comentó. Ay, no. Pero bueno, ya lo bueno es que ya está aquí. Exacto. Very good. Okay, girls and Juan Carlos. It's very nice to see you. All right. So this is like the second class. La pregunta del millón. ¿Vieron el video de la plataforma? Sí. Excelente, Juan Carlos. Yes. All right. Very good. Okay. Very good. Okay. ¿Se acuerdan que ayer les dije que antes de ver el tema de hoy, quería repasar un poquito los números, se recuerda? All right, solo para que no tengamos esa dificultad de la pronunciación. So, voy a empezar a compartirles ahorita eso. All right, can you see? Can you guys see? Yes, right? A ver, so here we have. Digamos que del 1 al 10, bueno, al 11 no hay ningún problema porque ninguno se dice como similar. Pero cuando empezamos desde el 12... All right, a ver, solo déjeme ver aquí algo. Okay. A ver, cuando empezamos desde aquí. Okay, so here we have 12, okay? Desde el 12 igual no hay ningún problema, creo, hasta el 12 creo que no tenemos ninguno. Pero empezamos luego con el 13, all right? Cuando llegamos a estos, les decimos los teen, all right? Porque todos terminan en teen. 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿verdad? Entonces vamos a ver desde el 13 al 19 porque se parece al 30 hasta el 90. No es que se parezcan, pero se tienden a confundir. A ver, esto que les quede claro ahorita, estos de acá, su fuerza de voz cae en las sílabas del final. O en el teen, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, all right? Entonces, si se fija, la fuerza de voz cae en el teen. Mientras que cuando yo tengo el 30, mi fuerza de voz cae en la primera sílaba. Lo voy a escribir aquí, a ver si puedo. Okay. Vamos a ver, ¿pueden ver qué estoy escribiendo? ¿Sí? ¿Ya? Ok. 30. All right. Esta, de por sí, mire, no termina en teen. Para nada. ¿Verdad? 30. La fuerza de voz va a ir aquí. 30. All right. 30. Ahí va la fuerza de voz. Muy diferente a 13. 30. Es más, si quiere, haga un gesto facial. 13. Y es como que va para abajo. 13. 30, 30, usted hasta levanta las cejas, 30, all right? 30. Excellent, 30. Very good. 13, 30, 13, ¿verdad? 30. Exacto, very good, Juan Carlos. Entonces, los teen
siempre caen la fuerza de voz en el tin. Y en estas cae en el, en esto de aquí. Solo déjeme ver una cosa aquí. Voy a dejar de compartir un segundo. Jaide Yoara, no la había visto, perdón, no la había saludado. Very good. Solo déjeme encontrar... Quiero ponerles este aquí. So we have it already. All right, okay. Let's see it in here. All right, hold on. So here, estamos en este de aquí. 13, 30, ¿verdad? Luego venimos al 14. Este es 14 y el otro es 40. 40. 40, igual, la fuerza de voz va en este de aquí, 40, all right? This is where we're gonna do it, 40, all right? 14, 40, all right? Luego tenemos 15, and we have 50, 50, 50. Y levante la ceja, en serio, para que se acuerde, 50, 15, bien diferente, all right? ¿Logran escuchar la diferencia? Yes? 15, 50, all right? A ver, 16, 60, all right? 60, all right? Here is this, like the strongest point, 60, all right? Lo voy a ir escribiendo todos igual y luego lo vamos a decir, 70, 70, 70, all right? Para que se acuerden de ese, 18, 80, 80. Whoops, 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 whoops. 80. All right. And then we have 90. ¿Cómo se escribe 90? Ay, Dios mío. I forgot how to spell 90, guys. Oh, no. Alguien que me ayude ahí. 70, 80, 90. 90, right? Yeah, we have N-I. 90, oh no, I forgot it. Hold on, guys. N-I-G-H-T-I, creo. ¿Verdad que sí? Sí. 90. Niña, espele, regáleme el spelling otra vez, Dios mío, estoy en blanca, sí, de verdad. 90, oh no, I forgot. Miriam, ajá, Lisa, regáleme el spelling. Es N. Ajá, I. N-I-N. G-H-T-I. 90. Creo que esa N va de más. 90. Dios mío. 90, no sé. No. Busquen ahí 90 y me lo dicen, me lo dictan. All right. Lo que lo buscan, de verdad, búsquenlo y me lo dictan después. A ver, no se preocupe por eso. Vamos aquí, entonces, conmigo. 13. Todas conmigo y todos. 13. Activen su micrófono 13. Para poderles oír. Ajá, 13. 13. 30. 30. 30. 30. All right, 30. Very good. All right, next one. We have 14. 14, 40, all right, then we have 15, 15, 15, 15, 50, 50, 50, very good, 16, 15, all right, 60, 60, very good, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 80, 80, 80. Y aquí viene mi dolor de cabeza, 19, ya la encontré. All right, 19, and we have 90, 90. All right, very good, 90. So here is the strongest point here, 90, all right? A ver, ¿quién me regala los números de verdad del 13 al 19?
All right, y vamos a ir así. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. A ver, ¿quién es o quién es la o el brave? Ajá. Hi, Mati. Lisette, Liz. Ajá, Liz, segura, excelente. 13, 30. Continue. Lléguese hasta el 90. 14. Ajá. 40. Very good. 15. 50. 16. 30. 17. Excellent. Yes. 17. 18. Mm-hmm. 80. Very good. 19. 90. Very good, Lizette. Thank you. All right. Escoja alguien más de sus compañeritos. Please choose someone else. Juan Carlos. Oh, okay. Very good. Ajá, Juanca. No le escuchamos, Juan Carlos. Los está diciendo en secreto. No, Juan Carlos, we cannot hear you. All right, a ver, Celina, ajá, Celina, cuéntenos. Hola, hola. Ah, ya, Juan Carlos, a ver. Hola. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Igual que Lizette, 13:30, 14:40, así va a ir hasta llegar al 90. 13. Ajá. 30, ajá, 14, ajá. 40. Very good. 16, 50. 50. 15, ajá. 16, 30. 60. 16, ajá. 17. 17. Yes. 18, mm-hmm. 80. Yes. 19, 90. Very good. Excellent, Juan Carlos. Very good. Selena, tell me the numbers. Okay. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. Sí. 17, 70. Mm-hmm. 18, 80. 19, 90. Very 20. Good. And 20, right. Very good. Thank you. Miriam. Aha, uh-huh, Miriam. Tell me the numbers, Miriam. 13, 30. 14, 40. Mm-hmm. 15, 60. Yes. 16, 60. Mm-hmm. 17, 70. 18, 80. Very 19, good. 19, 90. Excellent. Very good, Miriam. Nice. Margarita. Mm-hmm. 14, 40. 15, 50. 50. Very good. 16, 30. 60. 17. 17. 17, 70, ajá. 18, 18. Mm-hmm. 19, 90. 90, very good, all right, very good. ¿Alguien más? Una última para irnos ya con el tema de ahora. 14, 15, 15, 16, 60, 17, 17. Ajá. 18, 80. Very good. 19. Very good. All right. Solo recuerde que la fuerza de voz del 13 al 19 va en el teen. No digamos 13, porque eso nos hace equivocarnos con el 30.
estamos poniendo la misma fuerza de voz en la sílaba, en la primera. Y en los teen, la fuerza de voz va al final. 13, 14, 15. Si nosotros hacemos esto, 16, le estamos poniendo la fuerza de voz en la primera sílaba. Y eso nos hace que nos confundamos entre 16 y 16. All right, porque se oye muy parecido. Mientras que usted sí se recuerda que va 16. Y haga el movimiento para abajo para que se le acuerde, ¿verdad? 16, 17, 18, 19, se va a recordar. Mientras que la otra suba las cejas. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. La fuerza de voz va en la primera sílaba. Ya con eso, si usted lo repasa, porque esto acuérdese que es de repaso, entonces se le es más fácil. Ya cuando los convertimos en los ordinales, ¿verdad? Y decimos 13th, 14th, all right, 19th. Entonces tenemos que aprender a pronunciarlos bien, de forma, los números naturales, ¿verdad? Para que no nos cueste 14th, 15th, all right. Siempre la fuerza de voz va en el teen, all right. Very good, okay, very good. Questions about that, guys? Do you have any questions about it? No, aquí la clave, como repito, es estudiarlos y pronunciarlos, ¿verdad? Usted vaya ahí camino a su trabajo o en su casita y diga 13, 30, 14, 40, ¿verdad? Para que se acuerde. Sáquela esta cancioncita ahí. Very good. Okay. So the topic for tonight is future. All right. Vamos a ver el future. Hay dos, le voy a contar. Hay, digamos que tres formas de referirnos al futuro. Está, bueno, vamos a ver ahorita una en especial, ¿verdad? Que es la que está en la plataforma, pero solo recordarle que cuando hablamos de future, podemos hablar de will. No de will, William, ¿verdad? Sino que de will. I will go, ¿verdad? Pero we're not going to study will right now. We're going to study going to, que es lo mismo que decir will, porque está en el futuro, all right? Entonces, es como la otra forma de poder decir, por decirle algo, yo iré al cine. Todavía no podemos ir al cine, pero en, como estamos en ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir, I will go, all right? O podemos decir, I am going to go. Esta es un poquito más larga que el will, all right? Se los voy a enseñar en la plataforma, Carly, Charlie y Zulma. Hello, hello. Qué gusto que estén aquí. Con hello. Nosotros. Hi, teacher. Hello, guys. A ver, déjenme ver si está ese. Ok. So, veamos acá. Tenemos el going to. Podemos ver, ¿verdad? Can we see, guys? Yes, going to. Y referimos al future. Ahora, ojo. Dice, going to is not a tense. ¿Verdad? No es un tiempo verbal como tal. Es parte de cómo expresamos el futuro. It is a special expression to talk about future. All right? Entonces, el tiempo verbal es futuro. El going to es una forma de expresarlo. ¿Me entienden con eso? All right? Very good. So that's future. Okay? A ver, tenemos aquí. It is used, como estamos hablando de future, it is used with expressions such as tomorrow, tonight, next week, next month, next year, in a few hours, in a few days, in a few minutes, in a few seconds, si quiere, all right, by next week, by next class, by next Saturday, cualquiera que nos pueda referir al futuro, ¿verdad? Si usted le pone by next, ya sabe que es futuro, ¿verdad? Tomorrow, obviamente, es mañana. Tonight, si ahorita estamos en las, a las 3 de la tarde, se dice tonight ya es un futuro, cercano, pero futuro, ¿verdad? By next class, o sea, mañana. All right, so those are future, all right? Now, this is the structure with going to, y tenemos que aprendernos la estructura para que no cometamos errores. Cuando hablamos de la structure going to, esta es, y es un poco larga, y decimos subject plus be. All right, cuando digo be, hay que conjugarlo, ¿verdad? Por eso está aquí en brackets. Am, is, are. All right, plus going to. El going to está casadito. El going con el to. Tiene que ir junto. Plus the verb. El verbo en infinitivo, o sea, en su forma base. Entonces yo digo, Ana Marcela
Ana Marcela, lo voy a conjugar con am, con is o con are. Is, porque solo es una Ana Marcela, ¿verdad? O sea, puedo decir she o puedo decir el nombre, ¿se recuerdan? Entonces yo digo, Ana Marcela is going to, no sé, me das la sensación que va a jugar básquetbol, Marce, all right? So, Ana Marcela is going to play basketball. Realmente no es complicada, solo es de recordarnos cada paso. Obviamente, yo voy, necesito el verbo to be o el verbo be para poder usar el going to. ¿Por qué? Porque esa es su estructura, así se forma. I am going to teach a class at 8 o'clock, for example. I am going to teach. ¿Qué estoy diciendo? Yo enseñaré o daré clase a las 8 de la noche. All right? O digo, Margarita is going to travel to San Miguel tomorrow. All right? O I say, Miriam is going to eat pizza on Saturday. Me invita Miriam. Oye, all right? Very good. Okay, let's see. Oops, perdón. Tenemos aquí, solo quería ver quién más está acá para hacer, all right. O I can say, Lisette is going to sleep with her baby tonight. All right, yes, very good, okay. O I can say, Zulma and Mati are going to study English next week. All right, ¿por qué are? Porque ya tengo a Zulma and Mati, two people. Entonces aquí regresamos con la importancia del verbo be, ¿verdad? Y lo demás, lo nuevo, digamos, es el uso del going to. Entonces, si se fija, usted ya puede expresar algo en futuro, ¿verdad? Y el verbo lo va a ocupar en su forma base. El que le da la pauta que está haciendo futuro es el going to. Y aquí el verbo ya con el going to ya lo logró hacer en futuro, ¿verdad? Si usted dice, yo trabajaré en el reporte el fin de semana. I am going to work on the project, por ejemplo. O usted dice, mi esposo o mi esposa irá al supermercado el sábado. Entonces decimos, my wife o my husband is going to go. ¿Verdad? Puede sonar que... Puede que me diga usted que feo suena, ¿verdad? Going to go. Sí, pero go es un verbo normal. Usted no se fije que aquí está el going to, en el sentido que, pues sí, pero dice going plus go. ¿Se oye raro? Sí, pero así es. Acuérdese que aquí ocupamos el verbo cualquiera que usted quiere futurizar, ¿verdad? Poner en el futuro. All right? Así sea go, play, cook, sleep, watch. Imagínese que hoy a las 9 de la noche usted va a ver una película, usted dice, I am going to watch a movie tonight at 9 p.m., ¿verdad? Porque ya le podemos poner at, porque ya lo aprendimos. Very good. ¿Tenemos preguntas hasta ahorita? Do we have any questions? Solo veo que el verbo no cambia, ¿verdad? Siempre se va a mantener. Exacto, Lizeth. Okay. Siempre se va a mantener. Lo que cambia, Lizeth, aquí, o con lo que se juega más bien, es con el verbo be que corresponda, Lizeth, más el going to, y lo demás queda igual. El verbo, independientemente sea para Charlie, para el perrito, para la casa, para el trabajo, el verbo queda igual. Porque quien recibe el cambio o donde se ve el cambio es en el uso del verbo be. ¿Verdad? Entonces yo digo, Lizeth is going to play. Pero digo, Margarita, Ana Teresa are going to play. ¿Verdad? Entonces, play va a quedar igual para todos, Lizeth. Que el que cambia, el que hace el juego del cambio es el verbo be. Lo demás queda igual. Thank you. Yeah, very good. Any other questions? All right, any other questions? No? Estamos bien. Seguras y seguros. Yes, very good. Okay. Sigo aquí. A ver, all right, let's continue. Examples, Miriam, léame el primero, I am.
I am going to sing at the party. Excellent, Miriam. Selena, number two, she. She's going to sing at the party. Very good. Mati, number two, number three, he. He is going to sing at the party. Very good. Zulma, it. It is going to rain. Very good. It is going to rain. Juan Carlos, you. You are going to sing in the party. You're going to sing in the party. Very good. Margarita, we. We are going to sing at the party. Very good. Charlie, the last one. Charlie, no? All right, Lizette, can you read the last one, please? They are going to sing at the party. Very good. All right, so here, this first, esta siempre va a ir solito porque con nadie más usted va a conjugar jamás en la vida. Usted no va a poder decir nunca we am, ni he am, ni it am, jamás. All right? So I am siempre va solito. When we talk about singular, we talk about she, he, it, and we use is for all of them. When we talk about plural, we have you, we, they, are. All right? So that's how you divide it. El resto, si se fija, queda exactamente igual. All right? Donde el único momento donde usted cambia algo es en el uso del verbo be. Lo demás, fíjese aquí, going to sing, going to sing, going to sing. Hablo de you, de we, de I, de they, perdón. Y queda lo mismo. Hablo de sing, de she y de he aquí y queda sing, sing. All right. Aquí el cambio es en el verbo be nada más. All right. Now, when we have negative, ¿tienen preguntas hasta ahorita? Porque voy con negativo. No questions? No? Okay, very good. So, thank you. So, now we have negative sentences. The structure of going to subject. The verb be, igualito, not, plus going to, plus verb. Lo único que vamos a agregar, y esto como ya vimos el verbo be hace 3 meses y medio, más o menos, o 3 meses, lo que vamos a agregar nada más es el no, después del verbo be. Y usted ya puede decir algo en futuro negando. Por ejemplo, usted dice, I am not going to sing at the party. She's not going to come to class. Rocío and Marcela or Mercy are not going to, I don't know, do homework. Para que lo vean mañana. All right, very good. So here we have in negative, ¿verdad? Igual estamos jugando nada más con los cambios en el verbo be. El not is the same para todos. Y luego el going to. All right, it's not very difficult. De hecho, es como muy, muy fácil. All right. Okay, teacher. Teacher, sorry, dígame. But I'm going to my home. That's okay. I'm driving. Okay, very good. That's okay. All right, veamos. No questions? No, estamos bien? All right. Entonces, como no hay preguntas, vamos a hacer esto ahorita. No, ¿sabe qué? Solo para recordar los viejos tiempos, lo voy a mandar un ratito a sus breakout rooms. All right, tómemele foto a esto aquí. All right, take a picture of this. Ninguna acá, a ver, dice todo, dice write positive sentences in going to. Todas son afirmativas. Solo póngale usted lo que le hace falta. Take a picture. Me avisa para pasarles la otra para que puedan hacer de una vez el siguiente ejercicio. Ready? Okay, hágame este. This is negative. Negative. Vamos a trabajar nada más con la primera y esta. Negative. Okay? All right. Dejo de compartir. Okay, guys. Vamos entonces a los breakout rooms. Y en la primera sección, o la primera foto, es hacerlas todas afirmativas. The number two is all negative. Usando going to.
Push the door. Door. Vale. Ahí están los negativos. Las... Okay. ¿Ya lo ven? Sí, sí, sí. Vale. El negativo casi igual, solo hay que ponerle no, ¿verdad? El, ajá, hay que ponerle el not. No, el verbo, to be. Después del to be, ajá. Ajá. I am not going. No. ¿Quiero ver? Sí, después del be. Ah, sí, 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 sí. I am not going to. I am not, ajá. Going to. Ay, parece que estaba lengua de... I am not going to sell my car. My car. He is not. He's not. Not going to. Going to. Yeah. Us. The student. Ah, jeez, hombre. No, ya la cogió. Aquí está. Le digo, pues, es que mire, con tantas cosas que uno anda, todo, es no es broma. Es harder, hater, hater. We are not. We are not. Going to. Cook dinner tonight. Dinner. Night. I am not celebration. No celebrate. Celebrate. I'm not going to celebrate. Hacer, ya no iba a hacer grupos en esta nueva modalidad. Yeah. Es que somos poquitos, ¿verdad? Sí, ya no quisieron seguir. She's not. She's not. Cleaning. Going to cleaning. Heaven. We are not. No. She is not. Sí. Y en ese cleaning no sería, no tendría que ser verbo en infinitivo. Very good, Marce. Ah, o sea que siguen las cascaritas. Ah, pues claro, esas cosas no cambian nunca, Marce. Yeah, de hecho, ¿sí? Tendría que ser clean nada más, Margarita. Ah, Marce. Ok. Very good, very good. Thank you. Vaya, ve cómo se fija ahora, Marce. Ya no la engañan. Ya no. Después de pensarlo un montón, pero... Ah, pero llegó. O sea, quizás antes no lo hubiera visto. Más vale tarde que nunca. Es claro. A saber de... Ah, no. To move. They are not. She is not going to. Stay with Amy. She is not. Going to. She's not going to. She is stay with Amy. We are not going to Amy. They
clothes. To get up early. To eat close. We are not going to get up early. Next Sunday. We are not going to get up early next Sunday. Terminó. Okay. Dejo compartir entonces. Ahí está. Very good. Finished? Finished. Excellent. Regresemos entonces, all right? Okay. Very good. Thank you. Thank you. All right, guys, did you finish? Margarita, did you finish? Selena? Yes, excellent. Very good. It's not difficult, right? It's very easy, I think. Vamos a ver si encontraron una cascarita por ahí que dicen las compañeras que habíamos. Ah, bien, dicen que sí, ¿verdad? Super, that's very nice. Excellent. Okay, let's see. Voy a compartir para que lo podamos hacer juntas. Y juntos acá, solo déjeme. A ver, going to. Esa era la primera, ¿verdad? Yeah, very good. Annie, ajá, I work at the post office. Regálemela como la puso usted. I am going to work at the office. At the office, yes, I'm going to work at the office. Okay, yo le inventé post office, no, it's at the office. Very good. Selena, number two. You are going to dance salsa. Excellent, very good. Ana Marcela, number three. It is going to rain today. Excellent. Margarita, number four, they. They are going to ask a question. Excellent. Mati, next one, he. He is going to stay at the hotel. Perfect. Very good. Lisette, aha, we. We are going to speak French. Excellent. Después de que aprende inglés, se pasa al francés. Excellent, Lisa. Very nice. Miriam, next one. I. I am going to give some candies. Excellent, Miriam. Very nice. Juan Carlos. Uh-huh. He is going to try this software. Very good. Zulma, Margot, can you do they, please? They are going to help at home. Excellent, Zulmita. Very nice. Charlie, ¿puede hacer esa o no puede ahorita? Yeah. Okay. He is going to push the door. He's going to push the door. Very good, Charlie. Thank you. All right, guys. Excellent. Let's see. This one, negative. I sell my car. Aha. Let me start again here. Oops. Oh, no. Annie, can you do number one? It's negative. Remember. I am not going to sell my car. Excellent. Selena, next one. He isn't going to help us. Excellent. Ana Marcela, next one. They. They are not going to study hard. Harder. Very good. Harder. Nice. Thank you. Yes. Margarita, next. We. We are not going to cook dinner, yes, tonight. Excellent. Mati, next one. I am not going to celebrate my birthday this year. Very good. All right. Let's see who else do we have here. Then we have Lisette. Can you do the other one, please? She's not going to clean her room. Perfect. Miriam, next one. They are not going to move house. They're not going to move house. Very good. Juan Carlos, next one.
She is not going to stay with Emmy. Excellent, Zulma. Next one, they are not going to change their clothes. Excellent, Zulma. Clothes. Very good, Zulmita. Está leyendo super bien. Charlie, next one. We are not going to get up early next Sunday. Excellent. We're not going to get up early next Sunday. Por aquí estaba la cascarita, ¿verdad? En cleaning. Right? Y esa no tendría que ir, ¿verdad? Tenemos que decir she is going to clean. She's not going to clean her room, right? Very good. ¿Y lo identificaron todos? ¿Y todas ya se dieron cuenta que era una trampa? No, no, hasta ahorita. Pasó, Juan Carlos. All right. Aquí tendría que ir, recuerde que va el verbo en clean, su forma base. Sí. Muy bien. She's going to clean her, she's not going to clean her room. Very good. Okay. Dejo de compartir aquí. Vamos a ir a la plataforma ahorita porque quiero que oigamos la conversación. Lo más probable es que ya la oyeron, pero quiero que la oigamos juntos para ver cómo nos va con eso, ¿ok? Sí, pero dígame. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede contractar? Sí. ¿El negativo? Sí, claro. She isn't going. Pero iría el, ajá, el pronombre solo, ¿verdad? El sí, isn't. Sí. Very good. Not, yeah. So you say she isn't going to clean the house, for example. Or she's not going to clean the house. Con, hago la contracción con she is, she's not going to clean the house. Or she isn't going to clean the house. Right? Both. Yeah, both. Yeah, you can do, you can contract it both ways. Very good. Now, remember that you can ask questions also, ¿verdad? I can ask, for example, I can ask Selena, what, y aquí vamos ya hablando en futuro. Selena, what are you going to do this weekend? ¿Verdad? What? Ya le pongo la WH question, what, porque quiero saber qué va a hacer. What are you going to do this weekend? Y Selena me contestaría como, Selly? I am going to visit my mother. Excellent. Ahí va a depender de lo que usted vaya a realizar el fin de semana o en el momento, el, o la pregunta, ¿no? Puedo hacerle también, when? Yo le puedo decir, Selena, when are you going to visit your mother? I am visit my mother. I am going to? I am going to? To visit my mother on Sunday. Excellent. On Sunday, ¿verdad, Selly? Con la, on Sunday, la preposición de tiempo para el día exacto, on Sunday, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es bien importante, a veces es como, es, lo voy a poner así, digamos, es fácil verlo en oración, ¿verdad? La pongo en afirmativa, la pongo en negativa. El problema es cuando ya empezamos a preguntar, ¿verdad? Entonces, ahí ya es como más difícil y es por eso que yo recomiendo que siempre esté en clase, ¿verdad? Porque de repente, pues, usted lo puede hacer en ejercicio y nice. Pero ya cuando le pregunto, ¿qué pasó? ¿Verdad? Oh, my goodness, right? So that's why it's very, very important. Y si se fija, se pone en práctica todo lo que se ha aprendido, ¿verdad? De repente, bueno, en el ejemplo de Selena, I'm going to visit my mother on Sunday, ¿verdad? Ya, no, ya sabemos que para Sunday ocupamos on, ¿verdad? O si me dice, I'm going to visit my mother in December. Sabemos que es in porque es un mes, ¿verdad? O si usted tiene una fecha exacta, usted me dice, I'm going to visit my mother on November 4th. ¿Verdad? Ya pone en práctica también la fecha. Entonces, es muy importante estar aquí y poner en práctica, tratar de poner en práctica muchas cosas. All right, so very good. Les enseño, vamos a ver la conversación y luego tengo un par de preguntas ahí para hacer igual la práctica que también es necesaria de la forma para practicarlo oralmente o verbalmente, ¿verdad? Let's see here. Espérenme, solo voy a... Igual esto lo pueden ver ustedes cuantas veces quieran. All right, no necesariamente solo una vez y ya. It's like whenever you want. Teacher, yo no la pude ver. Me sale como borrosa la imagen. No sé si solo a mí se me ha dado ese problema. No sé. No sé si alguien más tuvo. Se ve bien. Sí, se ve bien. En mi caso se veía bien. Podría ser que en ese momento, miren, quizás la inter, a veces como la inter, ¿verdad? Tenemos dificultades. Puede ser que por momentos se ponga así como medio borrosa. Ajá, intente otra vez y si no me avisa, oye. Ok. All right, very good. ¿Me avisan si podemos escuchar? Dale, let's listen and practice.
Happy yes. birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. All right. Okay. Uy. Nice. Solo quiero, a ver. Okay, so here. Si se fija, la pregunta, empezamos con la pregunta que de hecho podemos hacer preguntas. Solo que este tipo de preguntas, la respuesta sería sí o no. Are you going to do, aquí está el going to, y aquí está el verbo en su forma base. Are, y le damos vuelta porque es pregunta, ¿verdad? Are you going to do anything special or anything exciting, alguien, algo así como emocionante, this weekend? Y él dice, well, así como, sí, I'm going to celebrate my birthday. Y ahí está lo que preguntaba Margarita. ¿Se puede contractar? Claro que sí. I'm going, o dice, I am going to, como usted quiera. Pero aquí lo están contractando. I'm going to celebrate my birthday. Okay? Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th. Mire, aquí está el 9th. Él omitió on Sunday. Solo dijo Sunday. También está bien, pero sabemos que debería de ser on Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me. Aquí está. Kayla es una she. Is le pertenece a she, going to es la estructura, el verbo en su forma base y luego la, el complemento o el predicado de la, del resto de la oración. She or Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Mire aquí igual, pregunta. Is she going to order, este es el verbo, order a cake? Yeah, all right. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. All right, it's so embarrassing. Así le van a, los meseros le van a cantar el feliz cumpleaños y es así como que medio embarazosa la situación. All right, so si se fija en la conversación, están usando el going to. En pregunta, ¿verdad? En él está contando, I'm going to celebrate my birthday. All right, do you have any questions about that? Igual, acuérdese que la plataforma, esos videos están ya subidos, ¿verdad? Usted puede accesar a ellos, ya, si ya lo vio, puede volver a verlo más tarde, mañana si quiere. O sea, ahí la cosa es que usted puede escucharlo, tratar de repetir con el video que ahí está, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿verdad? Que usted pueda volver a oírlo. All right, any questions? Teacher. Yes. Cuestión. Uh-huh. ¿Se puede uno ir adelantando? No necesariamente tenemos que ir día a día con las lecciones, ¿verdad? Usted se puede adelantar y mejor todavía, porque la idea, acuérdese que en este programa lo que es indispensable es la plataforma, más que la asistencia. La asistencia, como les decía ayer, es como un plus, ¿verdad? Y la, okay. Lo ideal es que estén aquí. Mañana les jalo las orejas a Rocío y a Mercy. Y a De Yuara, okay. Pero ese es secreto. Si ven el video se van a dar cuenta. All right, very good. Okay, pero okay. Sí, lo que pasa es que es como estar aquí es, la idea es poderlo practicar, ¿no? Y poder, si se fija la explicación, si usted ya la vio en la plataforma, el maestro son 5 minutos, ¿verdad? Entonces ahí él no se tarda una hora, sería, nadie aguanta una hora de un video, ¿verdad? Es demasiado larga la explicación en video, en vivo y en directo, digamos, es más fácil porque estamos, like, interacting you and I. Entonces, yo aquí lo que hago es profundizar en el mismo tema. Es el mismo tema si usted se da cuenta, ¿verdad? Very good. Ok. Quiero ver aquí. Vamos a hacer la práctica verbal. A ver, Miriam. Le hago una fácil o una difícil, no me tiran. A ver, Miriam. What are you going to do after your class? What are you going to do after your class? I am going to after class. Iba bien. I am going to. Necesito un verbo y luego after class va al final. I am going to cook dinner.
After class. Excellent, very good. I'm going to cook dinner after class. All right, o puede ponerla al principio. After class, I'm going to cook dinner. Pero mejor le suena al final. Acuérdese que es una expresión de tiempo y decimos mejor van al final. Excellent. A ver, very good, Miriam, very good. Let's see, Lisette. ¿Cómo se llama su bebé, Lisette? Alesia. Alesia. Alesia, all right. Sí. What is Alesia? Y bien oyó el nombre. Ahí está la niña. What is Alesia going to drink tonight? What is Alesia going to drink tonight? Leche, leche. She is going to drink milk. To drink. Yes, she's going, Alesia or she is going to drink milk tonight. Very good. Nice, Lisa. Very good. Juan Carlos. Juan Carlos. Where are you going to go next Saturday? Where are you going to go next Saturday, Juan Carlos? Where are you going? Mm-hmm. Where are you going to go? Where I'm going to go? Huh? Play basketball. Okay, but tell me the whole answer. I, mm-hmm. I'm, is, or are. ¿Cuál va a usar? I am, I is, or I are. Juan Carlos. I am, ajá. Me la puso difícil. No, se la puse difícil, Juan Carlos. A ver. I am going to. I am going to. Go. Go. Y ¿dónde va a ir? Play basketball. I'm going to go play basketball on Sunday. Okay, Saturday. That's okay. Or Saturday. Thank you. All right, let's see. Marce, who are you going to study with? Who are you going to study with, Marce? Repeat, please. All right. Who are you going to study? Creo que solo dije. Solo eso dije, ¿verdad? Ah, with. Thank you, Selena. Who are you going to study with? I'm going to study with Mercy. Yes, I'm going to study with Mercy. Very good. Yay, very nice. Margarita, what are you going to cook tomorrow for lunch? Y si no sabe, invéntese. I am going to cook chicken. Okay. Yes, I'm going to cook chicken. Delicious. All right, very good. Mati. Which movie are you going to watch Saturday night? Which movie are you going to watch Saturday night? I am uh-huh. going to watch Titanic. Oh my goodness! Titanic. You're going to watch Titanic on Saturday. Very good. Saturday on night. Zulmit, yes. Thank you. Zulma. Ahí está Zulmita. Sí. Excellent, Zulmita. Okay. A ver, Zulma. ¿Qué le preguntamos a Zulmita? Fácil, sí. Fácil. A ver, Zulmita. I don't know. When are you going to, when are you going to come to San Salvador, Zulma? Repeat, please. Yes, when are you going to come to San Salvador?
I am going to come to San Salvador last week. Next week. Next week. Excellent. Yes, I'm going to come to San Salvador next week. Excellent, Zulma. Very nice. Charlie, what time are you going to arrive home tonight? I am going to arrive to my home at 7 o'clock. Excellent. Ya llegando. Very good, Charlie. Yes, very nice. Okay. ¿Me faltó alguien? Le pregunté a Annie. Le veo cara de que no le pregunté, ¿verdad? Que no le pregunté. Hi, Annie. All right. Annie, what happened? A ver, Annie. En la carita de Anesida Blida. A ver, are you going to celebrate Halloween? Uy, no, este. Excellent. No, I am not. ¿Verdad? She's like, uy, no, all right. No, I am not. Very good. All right. No, I am not. O no, I'm not going to celebrate Halloween. Acuérdese que igual podemos hacer las respuestas cortas en el caso de yes o no answer. Puede decir como Annie dijo, o no, I'm not. O no, I am not. Or no, I am not going to celebrate Halloween. All right. Very good. Okay. Entonces, si se fija, yes, dígame. Sí, una pregunta. Por ejemplo, si yo respondo de forma negativa, no, I'm not, por ejemplo. Uh-huh. Y luego lo le quiero dar una respuesta afirmativa, pero en otro, o sea, por ejemplo, lo que le preguntó a Juan Carlos, de que se iba a jugar básquetbol el mañana, sábado. Por ejemplo. Ajá. Entonces, y si él hubiera respondido, I'm not, y luego le hubiera dicho, I am going to, es correcto, o sea, sí. Hacer esa continuidad. Sí. Claro que sí. De hecho, cuando uno ya está en conversación, Carlos, es como mejor seguir una conversación porque si no se detiene, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, are you going to play basketball on Saturday? Y me dice, no, I'm not. Y se queda ahí, pues ya no tenemos nada que hablar, ¿verdad? Entonces me puede decir, no, I am not. I am going to play soccer, ¿verdad? Ya me dice, no voy a jugar básquet, pero sí jugaré soccer, ¿verdad? Y él me puede preguntar, ¿y usted? Y él le digo, no, yo no voy a jugar soccer, pero voy a ir a comprar con mi mamá, bla, bla. Y entonces ahí ya vamos como en la conversación fluida, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante, Charlie, de hecho, y eso ya se va viendo poco a poco, ¿verdad? Cuando uno va hablando un poquito más y aventándonos un poquito más al hablar, cuando ya solo no contesto en negativo y me quedo callada, sino que doy como... No voy a hacer esto, pero voy a hacer otra cosa. Y doy la opción, ¿verdad? Entonces, that's very good, all right? So, Annie me pudo haber dicho, por ejemplo, yo le dije, are you going to celebrate Halloween? Y Annie pudo haberme dicho, no, I'm not. I'm going to celebrate Christmas, ¿verdad? O no, I am not. I don't like Halloween. Como ya podemos decir que no me gusta, ¿verdad? En el presente simple, entonces no lo voy a celebrar. Because I don't like it, si quiere unirlo. Entonces, la idea es como ir exponiéndonos un poquito más. ¿Verdad? A poder expresar lo que queremos decir de lo poco que vamos aprendiendo, ¿verdad? O de lo mucho que hemos aprendido también. All right? Very good. Entonces, si se fijaron, vimos el going to, lo vimos en affirmative y negative, all right? E igual en pregunta, el yes, no y las WH questions, que esas pueden ir en cualquier tiempo verbal, ¿verdad? Y ahí es nada más como entender la pregunta y poder expresar lo que queremos decir, ¿verdad? All right, guys, it's time to go. Thank you so much for being in class. Recuerde que mañana nos vemos para reponer el lunes de esta semana. Les invito a que estén en clase, ¿verdad? Y obviamente que hagan la plataforma. Y como bien decía Juan Carlos, si usted siente que se puede adelantar, pues hágalo mejor para ir como un poquito más allá, ¿verdad? Mañana nos toca ver un poquito de pronunciación, ¿verdad? E igual con el siguiente tema que está ahí, pero que cubrimos la semana, no se preocupe que todo está calculado. All right? Very good. Okay, guys, I'll see you tomorrow. Bye. I see you tomorrow. Bye. Have a nice night. Bye, guys. Bye. 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 Have a great night. You too. Thank you. Bye.